Vuelvo al Festival de Teatro Clásico Grecorromano de Mérida, en esta ocasión con un espectáculo que lleva por título Los dioses y Dios. Es un análisis sobre los mitos basado en el estudio de un gran antropólogo llamado Joseph Campbell, que escribió El héroe de las mil caras. En esta obra, Joseph Campbell sostiene que todos los mitos, todas las culturas y con sus cuentos, sus simbologías, sus alegorías, sus mitologías, encierran el mismo misterio, ¿no? El misterio del que hablan los grandes clásicos de la tragedia griega. ¿Qué coño hacemos en este mundo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Y de qué forma podemos enfrentar la vida con las adversidades que conlleva y con los placeres y los momentos felices que también conlleva, de una manera digna, es decir, de una manera heroica, de una manera elevada, ¿no? Este espectáculo está basado en la obra de Plauto, que yo ya hice en Mérida en el 94, Anfitrión, que hice con José Luis Alonso de Santos, pero destila la esencia del juego de Plauto con la figura de Júpiter, que se hace humano, se metamorfosea en Anfitrión para gozar de una mujer terrenal. Pero en todas las mitologías de todos los pueblos de la Tierra siempre se sucede el mismo cuento, la misma historia, que los dioses quieren estar y procrear y tener relaciones con las mujeres mortales de la Tierra. Y los hombres a veces también con las diosas. ¿Qué significa eso? Porque todas las grandes mitologías son como cuentos, sueños que encierran una profunda simbología del inconsciente humano, ¿no? Y tienen un profundo significado. Eso significa que nosotros mismos queremos trascender nuestra propia mortalidad, nuestra contingencia, nuestra humanidad limitada para hacernos infinitos, para hacernos superhéroes. Esto en estos tiempos de pandemia tiene un significado profundo, muy, muy profundo, porque un héroe es cualquiera que soporta una situación de adversidad de una manera digna, de una manera solidaria y de una manera valerosa para superarla, ¿no? La obra está hecha para mi público, para la gente que quiere reír constantemente desde el principio hasta el final. Yo todo esto lo explico de una manera directa, asequible, sencilla y sobre todo para que la gente se divierta, porque si la gente no se divierte en el teatro, la responsabilidad no es de la gente, es de los que hacemos el teatro. Ellos vienen a ser felices, vienen a reírse, a descojonarse con el brujo, y yo procuraré que sea así desde el principio hasta el final.